Y bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Desde este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI, les compartiremos la información más reciente sobre ciencia y tecnología. Las últimas crisis sanitarias nos han demostrado cómo algunas de las enfermedades más mortales son provocadas por virus que logran saltar de una especie a otra. Esto es posible, pues en algunos casos, los agentes infecciosos contienen material genético, lo que les permite crear nuevas versiones y adaptarse a una gama más amplia de posibles víctimas. Alerta el virólogo e investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, José Ángel Regla Nava, que en Estados Unidos se tiene detectado un nuevo brote de la enfermedad en humanos con el virus de influenza aviar H5N1. Son 3 casos. Sin embargo, desde el 2022 a la fecha, se han registrado 18 casos de pacientes afectados. De estos 18 casos, 7 casos corresponden a la exposición a vacas lecheras, 10 a exposición de aves de corral y uno sin exposición a animales conocidos de inmediato. Los estados afectados con mayor prevalencia en Estados Unidos son Colorado, California, Missouri, Michigan y Texas. Los principales síntomas de la infección es enrojecimiento de los ojos, síntomas leves de las vías respiratorias superiores, similares a los de la influenza, fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, moqueo o congestión nasal sumado a dolores musculares. Desde 1997 se han presentado casos en humanos. Sin embargo, preocupa a los científicos que este virus sea capaz de pasar de especie en especie de manera tan rápida, por ejemplo, primero de aves a vacas y luego a humanos. Recientemente, la revista científica Nature publicó un nuevo estudio sobre las claves de la transmisión entre las vacas. Según el equipo del Departamento de Diagnóstico Médico del Colegio de Veterinarios de Kansas, Estados Unidos, concluyó que la principal vía de transmisión de la gripe aviar en el brote que afecta al ganado vacuno parece ser la leche y las técnicas de la ordeña, por lo que Regla Nava hace algunas recomendaciones. Las recomendaciones es evitar el contacto con aves silvestres y animales enfermos o muertos y no preparar ni consumir leche sin pasteurizar o queso crudo. Por lo tanto, las principales vías de contagio de la gripe aviar H5N1 es estar en contacto directo con aves de corral, vacas o consumir leche sin pasteurizar. La mortalidad es alta, es del 50% según reportes de la Organización Mundial de la Salud. Para tratar el virus se utiliza el oseltamivir y debe ser aplicado sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad. Una vez que alguien está expuesto al virus, los síntomas se presentarán alrededor del segundo o tercer día. El especialista advirtió que el salto de estos virus entre especies es de preocupación y de vigilancia estrecha. Por lo tanto, cada vez que existe un cambio de salto de infección entre especies, es una alerta de que debemos de estar preparados para una posible emergencia sanitaria. El riesgo de adaptación del virus en mamíferos que estamos observando en las vacas
pone de manifiesto que puede ser una posible adaptación del mismo para una mejor transmisión de persona a persona. Entonces, ¿es la gripe aviar la próxima pandemia? Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca. Algunos tumores se forman en tejido blando y óseo del cuerpo, generando lesión medular. Uno de estos en particular puede formarse en cualquier parte de la columna y representa un desafío para la medicina en cirugía. En Colombia, por primera vez en el país, se realiza un procedimiento médico utilizando la boca para acceder a la columna y combatir a un tumor de este tipo. La cirugía fue realizada a una joven de 27 años, diagnosticada con un raro tumor llamado córdoma, con una incidencia de aproximadamente un caso por cada millón de personas anualmente. Este tipo de tumor puede comprometer estructuras vitales, afectando gravemente la movilidad y calidad de vida del paciente. Hemos realizado una novedosa cirugía llamada odontectomía transoral. Esto se trata de que en la columna cervical nosotros poseemos 7 vértebras. De estas 7 vértebras, las primeras dos son vértebras especiales. La primera, que es el axis, y la segunda, que se llama odontoides. Estas dos vértebras sujetan la cabeza con el cuello y es una parte crucial para los movimientos que tenemos en la cabeza. Esta es un área difícil de ingresar. Nosotros usamos cirugías en la columna cervical a través del cuello anterior o posterior, mas sin embargo, el llegar hacia la odontoides, que es la segunda vértebra, es un trabajo muy complejo. Durante varios meses, la joven experimentó un deterioro en su salud, afectando su capacidad para realizar actividades cotidianas e incluso para alimentarse. Ante esta crítica situación, el HIC aplicó un enfoque quirúrgico pionero que abre nuevas posibilidades para recuperar su movilidad. Llegar a través de la boca, en la faringe, una incisión, y con eso llegamos directamente a esta vértebra. Este procedimiento se realizó para una paciente con un tumor que tenía en la médula y que estaba comprimiéndola, y la paciente no podía mover ni los brazos ni las piernas. Con esta cirugía que se hizo, la paciente ha recuperado su movilidad casi en un 95%. Esta técnica minimiza el riesgo de complicaciones en comparación con los métodos tradicionales que requieren acceso externo al cuello. En todos los continentes, refugiados y migrantes enfrentan peligros en su camino hacia los lugares en donde esperan conseguir una mejor vida. Una de las rutas más arriesgadas se encuentra en América, en una región que conecta a Sudamérica con Centroamérica y se extiende entre fronteras, misma que ahora cuenta con un lugar con la capacidad de atender a quienes más lo necesiten. Cientos de migrantes que atraviesan la peligrosa selva del Darién en caminatas que pueden durar varios días, pueden contar hoy con un servicio de asistencia médica gracias a la cooperación española que ha instalado una clínica en la que atienden, sobre todo, a niños y mujeres, muchos arrastrando los pies llenos de úlceras, agotados o incluso víctimas de abusos sexuales. En la calle principal del poblado de Bajo Chiquito, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo puso en marcha este proyecto llamado START para responder a la emergencia del flujo migratorio. START, que es Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta por sus siglas, es un esfuerzo que consiste en un hospital de campaña que se nutra de voluntarios de todas las comunidades autónomas, orquestado a través del Ministerio de Salud de España y el aporte de otros ministerios, que cuenta con un grupo interdisciplinar de profesionales capacitados para atender las necesidades que requiera la población migrante. Así lo explica Lucía Prieto, jefe de la Oficina de Acción Humanitaria. Y aquí tenemos un equipo de 12 personas, compuesto por personal médico de urgencias, enfermería de urgencias, obstetricia, pediatría, epidemiología, y es una respuesta que está aceptada por el Ministerio de Salud de Panamá para atender al flujo de población migrante y a las poblaciones de acogida que sufren la presión en los servicios que hay en la zona, ¿no? En la clínica, el personal sanitario se prepara para el pico habitual de pacientes por la tarde, cuando acuden los migrantes recién llegados a la población, donde por lo general no alcanzan a estar más de un día para retirarse la mañana siguiente.
Particularidades como la que han bautizado como el pie del Darién, que son unas úlceras provocadas por el uso de botas de plástico con los pies mojados durante días, personas víctimas de asaltos por grupos armados e incluso casos de abuso sexual, hacen parte de la realidad a la que START busca ayudar ofreciendo su atención. Desde hace siglos, el conocimiento tradicional es un recurso base para la salud en los hogares y comunidades. De los 194 estados miembros de la OMS, 170 han reportado el uso de alguna forma de medicina natural. Reconocer el valor de esta medicina en la atención sanitaria permite el desarrollo de numerosos proyectos relacionados a esta manera ancestral de cuidar la salud. El proyecto de desarrollo local PDL Flora Botica de la Abuela promueve hoy día en Cuba el rescate y uso de la medicina natural tradicional desde la investigación científica. Detrás de este proyecto, ubicado en una casona del siglo XIX en Punta Brava, una comunidad periférica situada en el municipio La Lisa, al oeste de La Habana, se encuentra el médico cubano Rodolfo Arencibia, un ferviente defensor de la medicina verde. No es un proyecto que busca solamente el bienestar económico o el lucro con lo que se comercializa aquí, sino que se busca primero rescatar una tradición que hoy juega un papel importante por no solo la necesidad de medicamentos, como hablábamos ahorita, no solo porque yo voy a usar una hierbita porque no tengo otro remedio, que muchas veces lamentablemente es así, sino porque hoy un producto natural tiene un costo, porque tiene un valor, porque tiene una efectividad, una eficacia y una seguridad. Con 14 trabajadores, en su mayoría mujeres, han desarrollado un catálogo de más de 40 productos manufacturados como infusiones, cocimientos y condimentos con procesos de secado tradicionales, aunque en estos momentos realizan pruebas en un moderno horno secador solar que recibieron de donación. La botica rescata las raíces y remedios naturales empleados en Cuba desde tiempos de antaño, que siempre fueron muy efectivos y para ello se basan en evidencias científicas que permiten aplicar ciencia, tecnología e innovación con la ayuda de universidades de Cuba e Italia. Tenemos colaboración con 11 universidades cubanas, con más de 10 centros de investigaciones científicas, con centros de investigaciones científicos italianos y de Austria. Y todo esto hace que el producto de la botica, como siempre nosotros decimos, no vendemos un producto, sino vendemos ciencia. Actualmente sus productos están presentes en la mayoría de las farmacias de La Habana y en establecimientos de las provincias de Artemisa, Mayabeque y Santiago de Cuba, según señaló Arencibia. Desde la botica, el doctor Arencibia se propone seguir desarrollando la medicina verde desde la innovación, pues está convencido de que ellos son el futuro. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos con más información. Mantener una alimentación saludable no es tarea sencilla. Factores como la producción de alimentos procesados, la urbanización y los cambios en el estilo de vida han modificado los hábitos alimentarios. En donde comúnmente se dispone de alimentos ricos en calorías, grasas y azúcares con más facilidad. Pero, ¿cuál es la regla para alimentarse mejor? ¿Y qué deberíamos considerar? ¿Qué voy a comer? Algo rico. Y bueno, ¿qué más da? Toda la comida es buena, ¿no? Es comida. Después de todo, comemos solo porque tenemos hambre, ¿o no? Lo más importante de los alimentos es nutrirnos de forma adecuada. ¿Comemos para nutrirnos? Lo que buscamos siempre es tener una dieta balanceada, donde los alimentos cubran todas nuestras necesidades de los diferentes requerimientos que necesitamos en 24 horas. ¡Wow! ¿Lo que necesito en 24 horas? ¿Cómo sé cuánto necesito? Va a depender mucho, ¿no? De cuánto medimos, de cuánto pesamos, de qué actividad física realizamos, de nuestro estado de salud y de a qué nos dedicamos todos los días. Pero en general se recomienda una dieta que va entre 1.800 kilocalorías a 2.100 kilocalorías.
Dieta adecuada. Como decía mi abuelito, mijito, a comer de todo. Y entonces, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a comer todos los días? La recomendación en general es comer todos los días, en el desayuno, en la tarde y en la noche, una pieza de fruta y una pieza de verdura. Las carnes blancas, como el pollo y el pescado, tienen muchos beneficios para la salud y no tienen muchos como efectos secundarios. Entonces, estos son alimentos que podemos consumir casi diario. Las carnes rojas, aquí es donde hay un poco más de controversia y es importante dejarlo claro. La cantidad de carne adecuada en 2 semanas debe de ser proporcional a 90 gramos 2 veces por semana. Eso en base a una ración de a lo mejor de un filete o un bistec. Hay carnes que son que tienen mayor efecto tóxico que otras, y específicamente los embutidos, todo lo que son jamones, chorizos, morcillas, todo lo que sean embutidos, sí se ha visto que lo tendríamos que consumir en menos cantidad. Igual cosas, carnes que estuvieran conservadas o con conservantes, como por ejemplo las carnes saladas, y todas las carnes que vengan con conservantes o que vengan enlatadas, la porción de 1 o 2 piezas de pan o de tortilla al día, incluir arroz, incluir pastas, evitar cosas muy grasosas, evitar cosas muy irritantes y evidentemente evitar el consumo de tabaco y de alcohol. No irritante ni grasa. ¿Y la bebida? Tendríamos que estar consumiendo al menos 2 litros de agua sola al día. Y como agua, entiéndase agua sola, ¿no? Todo lo que son jugos con enlatados o con conservantes no son lo más beneficioso para nuestra salud. Y bebidas gaseosas o todo lo que son refrescos también tendríamos que evitarlos. Lo más rico. Pues sí, pero entonces hay que buscarle el lado, ahora sí que el placer a una alimentación saludable. No tenemos que comernos unas calabazas hervidas y ya, sino que las podemos sazonar. Unas jícamas siempre están súper ricas, con un poquito de limón o un poquito de chile, porque yo creo que no hay nada más rico que estar sanos. Eso me gusta. Pero a veces no me da tiempo y como ya muy tarde o ya no ceno. ¿Qué es lo correcto? En general se recomienda nunca dejar pasar más de 5 a 6 horas de ayuno. Lo más importante de los 3 alimentos es que la cena no sea tan abundante, porque eso hace que la digestión sea más sencilla. Me queda claro a qué te refieres con dieta balanceada, aunque he leído y escuchado muchas cosas de algunos alimentos, que si eso no es bueno mezclar, que si de esto no comas, que si acá, que si allá, eso me confunde. Vamos a escuchar muchas recomendaciones, cada uno de los alimentos tienen ciertas propiedades que nuestro cuerpo requiere. Ay, no sé si pueda. ¿Qué pasa si de plano no sigo con este estilo de vida? El cuerpo presenta alteraciones en el metabolismo y entonces hace que se acumule más grasa. Si uno tiene ciertos factores de riesgo para desarrollar algún tumor maligno, nosotros si agregamos a esto unos malos hábitos dietéticos y alimenticios, vamos a favorecer que nuestro cuerpo incremente el riesgo de desarrollar cáncer en cualquier momento de nuestra vida. No, bueno, a aprender a comer rico y sano. A comer bien, porque no hay nada más rico que estar sano. La buena vida, el placer de la salud. Durante más de 200 años, las vacunas han sido una pieza clave en la lucha contra enfermedades. Preparaciones que contienen versiones debilitadas o inactivas de microorganismos causantes de enfermedades. Al ser administradas, permiten al sistema reconocer a estos agentes y generar anticuerpos, dando estabilidad epidemiológica a las comunidades. El Ministerio de Salud de Nicaragua dio inicio el lunes a la segunda gran campaña de vacunación en el Distrito 2 de Managua, como parte de sus estrategias para proteger la salud de la población en todo el país. Esta campaña, que se extenderá hasta el 14 de diciembre, busca vacunar contra 16 enfermedades, incluyendo sarampión, rubiola, parotiditis e influenza. La doctora Meilín Mora, responsable del Programa de Inmunización del Sistema Local de Atención Integral en Salud SILAIS de Managua,
destacó que la campaña es gratuita y está dirigida a toda la población. Esta vacuna viene enfatizada, ¿verdad?, en proteger la salud de la niñez nicaragüense. También venimos aplicando lo que es la vacuna de influenza, la cual viene en grupos de 6 años hasta el adulto mayor. Y también venimos enfatizando la aplicación de nuestras embarazadas. Además de las vacunas, el ministerio distribuirá antiparasitarios para niños de 2 a 16 años. Estos servicios estarán disponibles en todos los centros y puestos de salud. Según Mora, la meta en Managua es administrar alrededor de 83 mil dosis de vacunas. La responsable del programa de inmunización del SILAI señaló que el personal de salud se movilizará por las comunidades, visitando los hogares y colaborando con brigadistas de salud y la red comunitaria para asegurar que la población reciba las vacunas y antiparasitarios necesarios. Es un plus esfuerzo que hace nuestro gobierno para nosotros los habitantes. Lo valoro súper muy importante para nosotros. Es una prueba de amor que tiene este gobierno para nosotros los habitantes. El Programa Nacional de Vacunación de Nicaragua tiene como objetivo asegurar que toda la población reciba el esquema completo de vacunas, contribuyendo a mantener una situación epidemiológica estable. Con información de la Oficina en Managua, Nicaragua, Noticias Xinhua. El desarrollo científico y tecnológico genera el progreso de un país, con innovación, mejorando la calidad de vida y fortaleciendo la economía. La inversión en ciencia y tecnología permite avances en sostenibilidad que construyen un futuro más próspero y competitivo. Sin embargo, algunos países enfrentan dificultades al momento de apostar económicamente para el desarrollo de estos ámbitos, lo que podría llevarlos al límite del colapso. Los científicos en Argentina están preocupados. El drástico ajuste presupuestario del gobierno de Javier Milei implicó, entre otras medidas, congelar los presupuestos de las universidades públicas y la investigación. Y aunque hubo actualizaciones posteriores, el gasto real en ciencia y tecnología cayó 33% interanual en agosto. Este biólogo ha tenido que suspender algunos de sus experimentos sobre proteínas para prevenir enfermedades genéticas. No estamos pudiendo comprar nada, yo en particular, de noviembre del año pasado, así que lo que se me agota de insumos, o pido prestado al que todavía le queda, o dejo de hacer esos experimentos. Los recortes abren además las puertas a un éxodo de investigadores. La gente se está yendo y está dejando de aplicar a becas o a cargos docentes porque no puede vivir de esto. Y aún si tiene la suerte que le toca o que obtiene por mérito una de las pocas becas que hay disponibles, si después en el laboratorio no tenemos insumos para que pueda trabajar, estamos condenados a hacer bioinformática o a vivir de limosnas. En el IFIBINE, un instituto estatal dedicado a la fisiología animal, la biología molecular y las neurociencias, la situación es similar. Es la primera vez que me pasa. O sea, siempre fue muy duro obtener financiamiento, siempre fue muy duro obtener becas, pero esta prácticamente seguridad de que ahora no tenés nada, aunque sea, o sea, en mi CV nunca tuve una lista tan larga de subsidios otorgados. Y nunca tuve tan poca plata para hacer cualquier cosa. Así que esa contradicción es muy choqueante. Al justificar los recortes, Milei apuntó contra los supuestos científicos e intelectuales que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores. Por su parte, los científicos recuerdan que históricamente todos los desarrollos tecnológicos estuvieron completamente o en gran medida respaldados por el Estado. Yo pienso que la gente eventualmente se va a dar cuenta que más allá del discurso, todas las sociedades desarrolladas, bueno, las subdesarrolladas creo que también se pueden dar cuenta que tiene mucha más utilidad el progreso de la ciencia que el no progreso de la ciencia. En marzo, un grupo de 68 nobeles científicos manifestaron en una carta pública su preocupación por cómo el sistema argentino de ciencia y tecnología se acerca a un peligroso precipicio. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI
que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. Agradecemos también a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Visiten noticiasncc.com y síganos en redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonás Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.